Bienvenidos a la segunda parte del video de diccionarios. Habíamos hecho este tema de forma estática, ahora lo vamos a hacer con funciones, ¿ya? Entonces yo voy a crear aquí un nuevo archivo, lo voy a llamar mejorado. Y bueno, vamos a tener el libro en la parte superior, ¿sí? Y vamos a tener aquí algunas funciones, por ejemplo, para poder crear y para poder listar. ¿Ya? Entonces fíjate que para poder crear necesito el root, el nombre y la edad. Y para listar necesito, bueno, estos mismos datos que están acá. O sea, voy a definir una función llamada agregar alumno, donde recibe un root, un nombre y una edad. Entonces la función añadir alumno es lo mismo. O sea, yo digo, voy a declarar un estudiante como vacío, que es lo mismo que tengo acá, un diccionario. De ahí empiezo a decir estudiante, en el caso del root va a ser igual al root que me entregues. Estudiante en el nombre va a ser igual al nombre que tú me entregues. Estudiante en la edad va a ser igual a la edad. Ahí yo pongo los datos que me van a entregar como parámetro, los pongo en el diccionario, ¿ya? Y una vez que pongo eso, voy a decir libro en el root que tú me entregues va a ser igual a estudiante. A ver, como resumen de esto, los datos que varían son estos, son variables que ahora me la van a entregar como parámetro, tanto esa, esa y esta. Y esa llave del libro es la misma que el root que está acá, es por esa razón que va así y no va con la palabra root, ¿ya? Si usted deja así con la palabra root, va a sobreescribir constantemente ese registro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el root vale 1, 1, 1, guarda el root ahí, 1, 1, 1, nombre 1, edad 11, por ejemplo, y aquí dice libro en el 1, 1, 1, que es el root que me entregaste, va a ser igual al estudiante, ¿ya? Igual pueden dejar su duda abajo, o a los muchachos que le hago clase pueden venir a verme acá a la sala y ahí cualquier cosa yo les explico. Y vamos a definir la función listar alumnos. Y esa es muy sencilla, es un copy paste de lo que está acá nomás, ¿ya? Ahí, o sea, listado de alumnos. Obtengo los datos del estudiante por root, obtengo el estudiante y los voy mostrando, ¿ya? Ahora puedo declarar una función principal, donde por ejemplo yo pueda pedir tres veces los datos. O sea, por ejemplo, yo voy a decir, ya, a ver, voy a pedir los datos al usuario dos veces, de hecho, van a estar todo el rato ahí. Voy a pedir el root, ¿sí? Voy a pedir el nombre, que también es un input. Voy a pedir la edad, que es un número. Bueno, y lo voy a hacer tres veces, ¿ya? Podría hacer lo siguiente, de hecho podría... Bueno, aquí vamos a llamar al método de agregar al alumno. Le entrego el root, el nombre y la edad, ¿ya? Los mismos parámetros. Root, nombre, edad. Recordar que el nombre de los parámetros ahí no es necesario que se llamen igual que acá. O sea, yo acá pude haber puesto R, N y E. Y acá sería R, N y E, ¿ya? Esos nombres dan lo mismo. Dan exactamente lo mismo. Porque al final... R va a ser el root, N va a ser el nombre y E va a ser la edad. Ya, entonces va a dar lo mismo esos nombres. Ahora, esos nombres necesito que sean los mismos que ahí, es el mismo que acá y eso es lo mismo que acá. ¿Ya? Pero bueno, en fin, esos pueden ser lo mismo. Yo lo dejo igual que arriba los parámetros por un tema de orden. Flightemente podríamos hacer esto, ¿no es cierto? O sea, tres veces. Ya le vamos a hacer con un ciclo. De hecho, vamos a hacer dos veces nomás. ¿Sí? Pido, añado, pido y añado. Y finalmente voy a mostrar a los alumnos, ¿ya? Y obviamente aquí vamos a llamar a la función principal. Listo, a ver.
root 11-1, vamos a poner aquí Juanito 1, edad 11, 22-2, el segundo, María 2, edad 22. Y ahí está, listado de alumnos, Juanito y María con sus datos. Ahora, obviamente esto está un poco flighty, digamos, porque yo pido dos veces y yo quería pedir 3, 4, 5, 6, sería ordinario, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer con un ciclo que dé todas esas vueltas, ¿no? Ya, vamos a dejar como estaba, ahí. Entonces, si quiero que, bueno, este ya es clase de ciclo, que deberían estar brígidos en eso. Bueno, voy a encerrar todo esto en un ciclo nomás. Digo, perdón, me equivoqué. Mientras encierro esto en un ciclo, voy a hacer un ciclo infinito. Voy a hacer un ciclo infinito y voy a hacer que pida 10 veces, por ejemplo. No, ya 3 veces o 2 veces, no sé. Por ende, tengo que tener un contador. Pido, agrego al alumno y aumento el contador. Y después pregunto, por ejemplo, si el contador es igual a 2, o sea, 2 vueltas, me salgo del ciclo. Entonces, ya con eso mismo podríamos tener nosotros cuántas vueltas necesitemos. Es más, podemos colocar vueltas igual 2. Y digo, si el contador es igual a la cantidad de vueltas, que se salga el ciclo. O sea, en ese caso va a dar solamente 2 vueltas. Sería 11-1, NOM 1, 11, 22-2, NOM 2, 22. Ahí está. Y si yo cambio acá cuántas vueltas quiero, o sea, por ejemplo, 5 vueltas, ¿sí? 11-1, NOM 1, 11, 22-2 va a ser 5 veces, NOM 2, 22, 33-3, NOM 3, 33, 44-4, va a la cuarta vuelta, NOM 4, 44, 55-5, NOM 5, 55. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora podemos hacerlo incluso más brígido aún, que las vueltas las pide hacia el usuario. O sea, ¿cuántos alumnos desea registrar? Ya, ¿cuántos alumnos desea registrar? Eso lo registro en vueltas y queda como una variable. O sea, por ejemplo, aquí, ¿cuántos alumnos desea registrar? Ya, vamos a registrar 3 alumnos. 11-1, NOM 1, 11, 22-2, NOM 2, 22, 33-3, NOM 3, 33. O sea, ahí están, deseo registrar 3 alumnos, ¡pum! Listado alumno. ¿Cómo poder complejizar esto aún? Por ejemplo, obtener el promedio de edades. Ya, vamos a hacer una función entonces. Defino el promedio de edades. Por ejemplo, promedio edades. Y debo recorrer las notas. Perdón, los estudiantes. O sea, el mismo for que arriba. Obtengo el estudiante, imprimo, no necesito imprimir, necesito sacar el promedio de edades. O sea, debo tener una variable suma y una variable contador, para que vaya contando. Entonces, finalmente yo digo, ya, obtengo el estudiante del libro y debo obtener solamente la edad. O sea, digo edad va a ser igual a estudiante en el campo edad, ¿no es cierto? O sea, ahí está, al igual que arriba, para mostrar la edad necesito eso. Obtengo la edad y la voy sumando, suma igual suma más lo que quiero sumar, que en este caso es la edad, y la voy contando, contador igual a contador más 1, ¿no es cierto? Y finalmente puedo decir, ¿sabes qué? Promedio va a ser igual a la suma dividido cantidad, y voy a retornar el promedio. O sea, fíjense en ese método para obtener el promedio de edades. Necesito la suma, porque la suma, el promedio es la suma dividido la edad, perdón, dividido cuántas son, dividido cantidad.
necesito la cantidad porque el promedio es la suma dividido la cantidad. O sea, ahí tengo una variable para la suma, una variable para la cantidad. Recorro todos los root del libro o todos los estudiantes. Obtengo el estudiante, obtengo la edad de ese estudiante, sumo la edad y la cuento. Voy de uno en uno. Una vez que ese for esté completo, va a decir un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes, cuatro, cinco, seis. N estudiante va a dar vuelta ahí, ¿no es cierto? N estudiante se va a salir y va a decir la suma dividido la cantidad, va a dar el promedio y lo retorno. ¿Qué quiere decir eso? Le llamamos promedio edades. Por ende, al final del ciclo, una vez que yo liste a los alumnos, voy a poder llamar a la función promedio edades. Me retorna el valor del promedio con return, por ende es necesario rescatarlo. Y puedo decir acá, por ejemplo, el promedio de edades es coma promedio. ¿Ya? O sea, con esos pequeños cambios vamos a poder hacer esto de mejor forma. Y a ver cuántos alumnos, 3, 1, 1 y 1, nom 1, edad 18, 2, 2 y 2, nom 2, edad 24, 3, 3 y 3, que es el último, nom 3, edad 67. Y ahí está, listado de alumnos, y el promedio entre 18, 24 y 67 es 33,33 periódico, lo cual creo que está correcto. O sea, si lo sacamos la calculadora, serían 18 más 24 más 67 dividido 3. Ahí está. Ahora recuerden que si quieren mostrar eso aproximado, bastaba con decir, por ejemplo, acá promedio es igual a round. Voy a redondear el promedio en un decimal. Ya, y eran 18, ¿cuánto eran? 18, 24, 67. 18, 24, 67. Ahí está. Bien, y creo que el video quedó hasta acá. Espero que hayan entendido. Se ve difícil, pero sería ideal que si no se entiende a la primera, vean el video 1 de nuevo. Vean este video donde se explica cómo guardar este tema en un diccionario. Es un poco complejo cuando uno empieza porque es un diccionario dentro de otro, pero es muy sencillo cuando se agarra el hilo de esto, ¿ya? Así que espero que estén bien, chiquillos, y nos vemos.